Aquí estoy con un nuevo showcase y esta vez quería compartir con vosotros los árbitros del Blood Bowl que vienen en la caja de inicio, que es la segunda temporada, ¿no? Se llama el Blood Bowl Season 2, aunque en realidad estamos ya por la, diría que es la cuarta edición de Blood Bowl. Vale, pues esta es la primera que realmente tiene un cambio radical, o bueno, radical tampoco tanto, un cambio más importante de reglas. Los árbitros realmente no se tienen que usar en nuevamente en los juegos, o al menos no he visto la necesidad de meter los árbitros dentro del campo, pero me ha parecido divertido e interesante pintarlos, así que aquí los tenemos pintados. El árbitro elfo enseñando su tarjeta roja con la lista de todos los futbolistas, todos los jugadores de Blood Bowl que han cometido falta. Él los tiene bien listados todos allí, por si se niegan a seguir las reglas. Y aquí tenemos el enano con su libro de agravios y después sus varios libros de reglas que lleva colgando del cinturón. Son figuras, a ver, no son muy complicadas, son están muy bien esculpidas, yo creo, son bonitas y no son muy sobrecargadas, con lo cual yo creo que, bueno, es con un pintado un poquito rápido y se pueden sacar bastante rápido de encima. Me apetecía pintarlas, ya sé que igual para el juego no son imprescindibles, pero realmente me apetecía pintar estas dos miniaturas porque desde el primer momento que las vi me hicieron bastante gracia. Así que aquí tenéis el elfo de árbitro de Blood Bowl, ¿vale? Con su túnica a rayas blancas y negras como, bueno, de los colores de los árbitros típicos del fútbol americano o del rugby. Y también el enano también, que va con túnica, tampoco lleva pantalones, también con los mismos colores. Espero que os guste lo que veis aquí, por favor dadle un like si os ha gustado, decidme lo que pensáis del pintado y como siempre, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.